Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Martín de Tours. San Martín nació en Hungría en el año 317, soldado e hijo de soldados. Veía en esto un impedimento para convertirse al cristianismo. Finalmente, luego de una protesta al servicio militar, por la cual fue encarcelado, recibió el bautismo. Llevó una vida de soledad y oración por varios lugares de Europa, hasta que en la ciudad de Tours fue proclamado obispo, fundó monasterios y se entregó a la evangelización. Tuvo fama de sanador de enfermos y leprosos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme, entrar en la intimidad de tu corazón. Derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Recordamos especialmente a San Martín de Tours, obispo. Y como siempre, para que el Señor nos califique dignos de celebrar este rito sagrado, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, 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 eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la vida ni la muerte
puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta de San Juan. Comunidad elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús le respondió, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor, así de una manera bastante fuerte, ¿verdad?, nos hace entender una decisión que nosotros tenemos que tomar
por Jesucristo. Ciertamente que estamos ya llegando al culmen, ¿verdad?, de nuestro caminar en este ciclo litúrgico. Ya estamos en la semana 32, después 33, y ya concluimos el año litúrgico. Y por eso estas lecturas también que nos invitan a nosotros siempre a mirar hacia adelante, a mirar en Jesucristo sobre todo, ¿verdad?, y en el reino que se va a realizar plenamente. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que discernir. Yaikuana, lleva moto, bala yeipu, cuita, jina peñan de la pemba, eisha va peñan de yara, oyerureñan de yeye, pojangua, peñan de recoego, y como cristianos en el compromiso real, ¿verdad? Y entonces, comienza a ponerte algunos ejemplos que todos conocemos. El judío o el cristiano que viene del judaísmo, el judeocristiano, y cuaponaina. Y le va citando, fíjense, sucederá como en tiempos de Noé. Ah, Noé, ¿qué pasó? Durante el tiempo de Noé, doña Penagua subiese. Y el Señor le estaba diciendo, mira que la maldad cada vez está creciendo más. Pero el hombre continúa y continúa y continúa. Incluso ese pasaje, capítulo 6 del libro del Génesis, versículo 5, dice luego en un momento, alleva, ñandillara oñiñanduay. Yandillara peikonazo ayeva, como puede apererezo, y decir que se sintió mal el Señor, dice, por haber creado al hombre. Imagínense un poco lo que dice en esa narración. Hoy apetereibe yandillara, y entonces dice, voy a tener que exterminar. Imagínense, querido hermano, tu chamaigola es ella inagabe, y poju inabe, voy a tener que exterminar. Es como nosotros ahora muchas veces, queridos hermanos, que miramos y vemos tantas personas, pero uno se pregunta, ¿pero será que ni en barrio te digo faltan ya desde ya como era más hoy que tenía revista hoy que tenía era que giro sin tornillo hoy que tenía personaje giro sin tornillo siendo igual va a vender mando o menos vende mando vaina giro sin tornillo. Y en nuestra sociedad parece que hay muchos giros sin tornillo a llevar. A pesar de que parece que este giro sin tornillo era un genio lento, parece que era ahí en la revista. Bueno, pero en fin, pero la gerente la se oye veces acá y me hace recordar que no nos damos cuenta, parece, de todo lo que vamos haciendo. Y por eso Jesús les vuelve a recordar a la gente de su generación y le está diciendo, sucederá como en tiempos de Noé. Es lo mismo que nos puede decir a nosotros hoy, sucederá como en tiempos de Noé. Es decir, venían de Yara, para que ustedes puedan crecer. ¿Se acuerdan en la creación? Capítulo 1:26, les dejo para que dominen la creación, para que se puedan dignificar a través de la creación. Todo pongo en manos de ustedes para que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan utilizar bien en función de ustedes, de la sociedad. Se puedan dignificar como varón y como mujer. No nos olvidemos. Porque ahora con toda esa ideología de género que... Pero hay una... Yo no digo confusión. Va, es confusión, viejo. Si no confundimos, hay más balas arriba, más balas cuña. Debido de confundida. El asunto es que aquí nosotros queremos meter... Espera, vengo la... Oye, mujer, yo la ideología de género. Entonces tenemos que estar atentos, queridos amigos. Tenemos que estar atentos verdaderamente a lo que el Señor nos pide. Y aquí entonces después te pone algún ejemplo. La gente comía, bebía, se casaba hasta el día en que no entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. No estamos, entre comillas, teniendo miedo porque llamaron bata, que gustas o bata, ¿verdad? Estilo apocalíptico. No, sino que sobre todo lo que significa el caminar de acuerdo al proyecto de Dios, de acuerdo a ese proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros. En vez de vivir humanamente felices, contentos, ayudándonos, fortaleciéndonos nosotros, sin embargo, hacemos las cosas como se nos antoja, ¿verdad? Y no puede ser, pues. Por eso yo le estoy diciendo, ¿verdad?, que hoy la palabra del Señor de una o de otra manera nos llama a tomar conciencia del camino que hacemos y sobre todo, a comprometernos seriamente. Bueno, queridos hermanos, la palabra de Dios continúa
No tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero le pedimos al Señor que nos haga entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que nosotros somos los protagonistas en llevar el bien a la sociedad, a la familia. Quiere decir que si nosotros vivimos bien y en la dignidad es porque nosotros hacemos todo lo posible para que hoy nuestra sociedad verdaderamente viva de acuerdo a estos principios y valores que el Señor puso e impregnó en nuestros corazones. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén liberados de los apegos a los bienes temporales y revelen la esperanza en Dios al mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que comprendan la voluntad de Dios y se dejen ayudar por los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, el pueblo que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Santifica, Señor y Dios nuestro, los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours, y haz que gracias a este sacrificio ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor,
Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Oración. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el obispo San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Cantarte, María, cómo no acordarme cada día. Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, María. Cómo no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía.